Bueno, estamos hablando, volvimos del corte, pero como mujeres siempre nos gusta charlar y mucho. Sí, nos quedamos charlando. Podemos charlar horas, la verdad, ¿eh? Sí. Bueno, Sandra, ¿qué pasó con tu faceta de actriz? ¿Con qué te sentís más cómoda? Bueno, yo te diría que me he trabajado como actriz básicamente desde el lugar de la intérprete. O sea, no podría nunca en mi vida dejar de cantar. Cantar para mí es esencial para vivir. ¿Estudiaste actuación o te mandaste porque se poco, dio la situación? Un poquito estudié actuación y el que me llevó a trabajar como actriz fue Alejandro Doria. Mira. Que fue un gran amigo mío, lo quise muchísimo. Fue el primero que me llevó a trabajar primero en la tele y después en cine. Y me encanta trabajar como actriz. Y siempre estoy al pie del cañón. O sea, de pronto me hacen algunas propuestas que acepto y pienso de todas maneras que los productores en general me ven más como una cantante que como una actriz. Entonces, Pablo Culel, por ahí, que es mi amigo, cada tanto se le ocurre algún personaje para que yo haga. En su momento, bueno, Adrián Suar me convocó para hacer Vulnerables y lo disfruté muchísimo. Que aparte tuvo un éxito bárbaro. Sí, fue un programa extraordinario. Así que yo siempre estoy dispuesta y cada tanto aparece. Pero elegís más a la cantante que a la actriz, digamos. O sea, te sentís más cómoda. La cantante está, no la podemos sacar, está puesta. O sea, que es difícil hacer convivir ambas cosas porque el actor por ahí tiene horas y horas de grabación. Sí. Más si ponerle, te toca una tira diaria, ¿no? Claro, claro. Estás de lunes a viernes. Claro. Y el cantante los fines de semana labura casi siempre. Entonces claro, digo, o no, claro. O laburas todo el tiempo. O laburas sin parar nunca. Claro, claro. Y además claro. La voz también, que hay que cuidarla. Que, exacto. También te dedicaste un poco a los chicos, porque hiciste varios musicales para hice chicos. Hice dos ¿sí? espectáculos con canciones de Mariana Walsh, que disfruté muchísimo. ¿Y eso también fue idea tuya o alguien te llamó? Me convocaron un grupo de chicos que tenían un proyecto, que ya hacían proyectos infantiles desde hacía varios años. A último momento, la persona que iba a protagonizar se les cayó, y porque le ofrecieron una tira en la tele, y me vinieron a buscar y yo dije, me dijeron, te damos tiempo, nos podés contestar mañana. Bueno, ok, perfecto. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Te diría que ¿Sentís que tenés una conexión especial con los chicos? Con los más chiquitos así. Yo creo que ellos se conectan, son solos. Tan espontáneos, son tan automáticos que si vos sos posta, sí. Ellos son posta. O sea, no hay forma de no conectarse con ellos. Claro. Yo no sé hacer cosas especialmente para chicos. Hago lo mismo, o sea, por ahí cantaba las canciones de Mariana Walsh, sí, sí, también. Que las cantaba como canto yo, no las cantaba distinto porque eran para chicos. Yo entiendo, las cantaba sí, como sí. Me salía. Ay, Marilita, sí, 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 me divertí muchísimo. Me divertí bueno. Muchísimo y además en un punto fue un momento copado para mí porque a partir de hacer esas comedias musicales entendí que actuar era jugar a ser otra persona. Yo lo del juego no lo tenía muy claro. Siempre fui como de, vamos a hacer esto, hay que era como prolijita, ordenada, bien mandada. Digo, ¿nunca hubieses aceptado antes un papel que te aleje demasiado de tu personalidad entonces? Bueno, es que me daba mucha timidez actuar, me costaba, no lo disfrutaba tanto. Empecé a disfrutarlo después de los infantiles. Pero cosas jugadas nunca has hecho, digamos, o sea, fuera de lo que... Ah, no, personajes así muy lanzados, decís vos, sí. Nunca me toca. O sea, siempre una dentro. Vez hice... ¿Y lo harías alguna vez si te toca? No sé si me metería en ese baile. Por ahí, no lo sé. Sí, pero está una bien. Vez me convocó Pablo para una miniserie que se llamaba Criminal, que era un vengador anónimo, que era Diego Peretti, y hice de señora de barrio, y me encantó. O sea, dije, wow, qué buena onda. Está buena, era la cuñada de Peretti y era una señora de barrio. ¿Y en este disco qué repertorio hay? Digo, para ver si, para ya ponerme a tono, entonces ya voy buscando. Hay de todo un poco. ¿Canciones que ya grabaste o no? No, son canciones nuevas. Todo son canciones nuevo. Nuevas, así que te lo voy a tener que entregar para que lo escuches y de ahí vos elijas. ¿Y algo de folclore? ¿Algo más que puedas hacer de folclore? A lo mejor te puedo acompañar. De paso. Cañazo. Dale, digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, algo que a ver si yo me puedo prender algo que quieras cantar ahora, te digo. Aparte. Dale, claro. ¿Y Alfonsina? Dale. Con el maestro. Ayúdame con la letra. Habíamos quedado en re, ¿no? Lo que usted diga, maestro. Habíamos quedado en re, dice. Yo no sé. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve.
vuelve más. En un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y te vas, una voz antigua de viento y de sal. Te da el alma y te está penando. Y te vas hacia atrás con el viento. Como en sueños dormida, Alfonsina está vestida de mar. Así, tendríamos que prepararlo un poco más. No, pero la hacemos. Yo la hago. Yo me la animo. Bueno, yo canté Alfonsina en Cosquín una vez. Y sí, también con Lito. Ay, Dios, con Lito. Mira, y dije, solo a mí me puede tocar cantar el himno de la máxima, que no, fue Mercedes, de la máxima. Pero ¿sabes lo que se te quiere a vos y lo que se te respeta? Eso, o sea, a veces uno tiene un prejuicio o sí, una forma de ver las cosas desde un lugar. Me pasa a mí a veces también, ¿no? Porque como vengo de otro palo, por ahí me invitan a hacer otras cosas. Y la verdad es que no es así, al contrario. Y bueno, gracias. Ahora te tenés que quedar a cantar con ahora la banda. Vamos, y con, ahora vamos a cantar con la banda, entonces. Ahí vas a cantar también los temas del último disco. Voy a cantar Como el juez a la verdad, que es una canción histórica. Sí. Y voy a cantar una que se llama Música que eleva las almas, que es el maestro de Bries, de nuestro tecladista y arreglador, que es una canción muy linda del disco nuevo. Buenísimo. Bueno, gracias. Espero que la hayas pasado bien. Espectacular. ¿Sí? Placer. ¿Seguro? Bueno, maestro, gracias a usted también. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, nos vamos con Marcelo, que está con Canto 4. No se vayan a querer ir porque queda un final con todo, con Sandra Mionovich cantando en el escenario gigante. Ahí donde está Canto 4 ahora, también va a cantar Sandra. Así que quédense. Bueno, muchas gracias, Sole y Sandra. Se lo vamos a dejar bien calentito también a Sandra el escenario, ¿no? Por supuesto. Acá estamos con todo nuestro nuevo disco que se llama Vamos, así que vamos a dejarlo acá en el escenario bien calentito. Me parece muy bien. Es una sola palabra, pero dice muchas cosas este Vamos. Sí, bueno, se trata de una parte de nuestras vidas que tiene que ver con aceptar las nuevas propuestas, los nuevos sonidos, las nuevas vivencias. Así que bueno, es como un sí a todo, vamos, positivo. Y bueno, acá estamos con nuevas canciones, por supuesto, y un nuevo sonido y bueno, todo nuevo. Como verás, no sé si nos ve algo raro, pero estamos... No, los veo muy bien luqueados, muchachos, pero demasiado. Claro, no somos los de antes ya, guarda. Benito Fernández se sumó a la propuesta, también dijo vamos. Pero Benito Fernández, yo no lo he visto trabajar muchas veces con el tema masculino y veo que están de primera. Sí, bueno, es un artista en realidad de la moda, así que bueno, muy agradecido. Ricky Sacani se sumó también con las botas. Aparte, sin perder el color salteño, ¿no? No, claro, sí, hay poncho por todos lados, fíjate en los changos, así que bueno. Muy bien, muy contento por todo lo que tiene que ver con la estética, pero más con lo musical, que es lo que nos trae acá. Rodri, en la carrera siempre ascendente de ustedes, ¿qué creen que se ha modificado para mejor y qué cosas se mantienen intactas de cuando comenzaron? Bueno, las cosas intactas de siempre, el mismo nerviosismo, las mismas ganas, los mismos sueños, ¿no? De seguir cantando, de llegar cada vez más lejos. Ahora nos hemos ido un poquito más lejos porque acabamos de venir de España, bueno, de participar de la delegación de Cosquín en Cádiz. Así que, bueno, muy contentos. Esas son las cosas que por ahí siguen intactas, los sueños y las ganas, ¿no? Fundamentalmente, y el trabajo. Y las que van cambiando, por supuesto, son las canciones que van saliendo cada vez, canciones más nuevas y un poquito de la estética también. Muchos argentinos ya se enteraron, pero cabe destacar que los chicos de Canto 4 han tenido una brillante participación en la Catedral de Cádiz, cantando nada menos que la Misa Criolla. Han preparado una versión muy particular e hicieron una gira por toda España que realmente les ha ido muy, pero muy bien. Sí, bueno, la delegación de hecho se volvió para Argentina. Nosotros lo hemos quedado cantando allá, así que realmente que una cuestión muy emocionante para nosotros que somos de Salta, esa obra fundamental, ¿no?, de Ariel Ramírez. Así que bueno, para nosotros fue muy lindo, fue una propuesta que vino desde allá, así que bueno, la armamos y la cantamos con mucho sentimiento, con un corazón en la garganta, porque es muy fuerte realmente y lo disfrutamos mucho. Muy bien, amigos, aquí está este conjunto que alguna vez
ha salido de Salta estos cuatro jóvenes y que no paran de cosechar triunfos en la Argentina y ahora también en todo el mundo. Canto 4 en Ecos de mi Tierra. Me dices que sí, me dices que no, te digo después, me dices tal vez, y vienes a mí cuando yo me voy, me dejas un beso diciendo no te quiero, y escucho tu voz en el contestador y un mensaje de texto que tiene mi nombre junto a un corazón pidiendo perdón. Confundes mi vida, las viejas heridas vuelven a vivir, porque pienso en ti, que vienes y vas, mi bien y mi mal, que estás y no estás, y yo ya lo sé, tú lo sabrás, que nunca lo harás, que te de extrañar, de querer, de encontrar, de pensar, de sentir. Eres tú para mí, yo soy para ti. No quiero vivir si no estoy junto a ti. Pero sé que te vas, te vuelvo a encontrar. Me besas, me amas, me ignoras, me olvidas y vuelves a amar. No sé qué pensar, los días se pasan y en esta locura ya no puedo más. Me amas, me ignoras, me olvidas y vuelves a amar. No sé qué pensar, los días se pasan y en esta locura ya no puedo más. Ay, ay, ay. Voy a viajar eterna enamorada de tu sol, de pampa y